Le traje compañera hoy, ve. ¿Cómo están? ¿Y su mami? ¿Se está escondiendo? No, lo que pasa es que estaba abriendo la puerta. ¿Cómo está? Bien usted, ¿está bien? Bien. Okay, ¿cómo han estado ustedes? ¿Bien? ¿Se recuerdan de mí? Sí. Y, mire, son buenos muchachos, yo los conozco hace mucho tiempo. Y me han acompañado. Mucho gusto, mi nombre es Marielis. Marielis, Ángel Luis, Somalomé y Andy. Aquí le enviaron algunas cositas. ¿Dónde se la pongo? Pues póngala para aquí. Aquí la mayoría de cosas es cosas de niños que les gustan los niños y hay un vino. Eso me paga los niños. Como gracias. Okay, vamos, siempre. Entren para acá. Se ve bonita la casita ahí. Ahí adelante fue que la pintan ese año y después no sabía, era tan feo. Sí. Se le entra mucho el agua. Ay, eso. Cuando llueve, sí. Dice la abuela mía, pero eso nada más cuando llueve. Se moja todo. Pero de ustedes, ¿qué es lo que más a veces le el obstáculo más grande de ustedes? ¿Conseguir los alimentos o la casa es una prioridad ahora? El alimento de los niños una vez, pero gracias a Dios que por lo menos en el colmado se lo fían hasta que consiguen dinero. Okay, eso muchas veces Rolando tiene que cogerlo prestado en el colmado. Así. O si no, coger el dinero al hermano de prestado para comprar el alimento. ¿Y usted no trabaja nada? No. Solo en la casa, que tienen varios niños. Sí, solo en la casa. El cuñado mío que me sube la ropa de él una vez y para que se la lave. El que vivía allá abajo. Sí. Pero después no tengo más trabajo. Aquí en la casa tenía a los muchachitos. Esta es la cocina de fogón. Aquí está la cocina un poquito. No se preocupe. Sí. Ya sabes, esto es todo natural. Sí, ¿verdad? Aquí es que cocinamos. Ay, no, por los zapatos me tengo que dar. ¿Está caliente el fogón? Sí, está caliente porque
cocinar un poquito medio tardecito hoy. Pero gracias a Dios que aunque sea tarde, se come algo. Y fregadero. Sí. Esta es la fuera de el fregadero. El fregadero sale todo ahí mismo. Parece que le ponen plástico aquí a la casita para que no entre agua. Entonces ahora Jocelyn nos va a llevar a pasear, a conocer el pueblecito de Jamamosito, del otro lado. ¿Y qué podemos esperar ver allá en Jamamosito? Bueno, no mucho. No mucho, pero vamos a ver si le gusta y si usted puede ver como si le gusta para volver otra vez. La vista, ¿verdad? Sí. La naturaleza es lo mío, yo creo que me va a gustar. Sí, eso es bonito para allá. Sí, no sé, hay gente que no le gusta y otro que sí. Okay. Gracias. Ay, pero entonces ir por allá, ¿qué va a hacer? ¿Te va a pillar todas las... Esta... No, pero... Esta Marieli no quiere bajar en el carro, no, por aquí. No, por ahí no. Pero por allá va a ser peor. No, pero allí hay una baja que es un problema. Bueno. Dale, vámonos bajando a pie. Esas son las chicas que tienen miedo montarse. Entonces se van a pie para el otro lado de Jamamosito. Hasta Jamamosito, ¿ok? Jocelyn, que nos lleve a ver su pueblo. Bueno, lo quería llevar allí para que veamos el cementerio. ¿Hoy? Sí, ahí mismo. No, yo no quiero ir a ese lugar. No. Bueno, tal vez de visita no es tan malo. No, yo lo que no quiero es mudarme ahí. No, todavía yo creo que es tiempo. Uno nunca sabe. Y ya estando tan cerca ahí, quién sabe.
Esta es la vista de Jamamusita. Estamos en Jamamusito, el pueblecito de Jamamusito. Jocelyn, ¿este es el pueblecito entonces de Jamamusito? Sí, ya usted sabe, aquí estamos en Jamamusito. Tomando una cerveza, salud. Sí. Aquí están las niñas que nos acompañan. El que se va a mudar para Jamamusito. Y Mariel, que siempre se está sonriendo. Mira la cámara, Goya. Siempre sonriendo. Ay, Dios. Vamos a darle una vista aquí a lo que hemos visto. Solo algunos comercios se ven aquí, no muchas casas. Pero ya hay muchas casas que están separadas, no están todas juntas en el pueblecito. So, ya vimos el campo de béisbol arriba con la otra cámara. Para que tengan una idea, de Jamamusito. Del otro lado se ve muy bonito la naturaleza. Me gustaría agarrar una foto aquí con la neblina en tiempos lluviosos. Así que nos despedimos de Jamamusito.